Estamos en ASDRA con Alejandro Citrinbaum, secretario general. ¿Cómo te va, Alejandro? Gracias por recibirnos. Hola, no, muchas gracias a ustedes. Para nosotros es muy importante contar todo lo que hacemos acá desde la asociación. Bueno, contame, ¿cuánta gente trabaja en ASDRA? ¿Cuál es su función? Bueno, te cuento. ASDRA es la Asociación de Síndrome Down de la República Argentina. ASDRA la conformamos sobre todo un grupo muy grande de voluntarios que somos papás de la asociación, papás, abuelos, hermanos, familiares directos de personas con síndrome Down y otra gente que muy solidaria, que se solidarizó mucho con nuestra causa, que le gustó lo que hacemos, que vio todo lo que pueden hacer nuestros hijos y vienen a darnos una mano. También tenemos algunos empleados rentados, muy poquitos, porque bueno, es una asociación que ha crecido mucho en los últimos tiempos y bueno, hemos necesitado de profesionalizar un poco todo esto porque si no era muy difícil el crecimiento. Acá en ASDRA tenemos un montón de programas. Actualmente tenemos los grupos de contención que son, digamos, nuestro fuerte. Nosotros somos familias que informamos y contenemos a otras familias que pasan por lo mismo. Tenemos diferentes grupos de contención para padres de personas con síndrome Down. Tenemos grupos de contención para abuelos de personas con síndrome Down, para hermanos, para familia extendida. También tenemos grupos donde están las personas con síndrome Down. Tenemos un programa que se llama Papás Viajeros, que son los papás que salen por el interior del país. A raíz de esas visitas de los papás viajeros se han formado un montón de asociaciones en el interior. Y la verdad que es algo muy lindo poder llevar al interior lo que hacemos acá y ver que se puede replicar en otro lado. También tenemos un programa que se llama Papás Escucha, que vamos a las clínicas en el momento del nacimiento de una persona con síndrome Down, que es un momento muy, muy difícil. Ninguno de nosotros estaba preparado para ese momento, pero bueno, la verdad es que nosotros vamos a las clínicas en el momento que hay un nacimiento de una persona con síndrome Down, le contamos a la familia cómo es esto de transitar este camino, que sus hijos le van a dar un montón de alegrías, que hay mucho para hacer por sus hijos. Si bien es un momento duro, nosotros estamos capacitados como para llevarles un mensaje que realmente les puede servir, que les va a servir en general. De todas esas entrevistas nos vamos contentos porque vemos que las familias entienden que si bien les toca un camino que tal vez es un poco más difícil que el que pensaron, es un camino lindo que les va a traer muchas alegrías. La verdad que nuestros hijos pueden hacer lo mismo que cualquiera de los chicos. Hoy por hoy van a una escuela común, trabajan. Otro de los programas que tenemos acá en la asociación es el PIL, que es el Programa de Inclusión Laboral, que lo que hace es vincular a personas con discapacidad intelectual con trabajos en el mercado laboral abierto y competitivo. Hace años solo se pensaba que una persona con discapacidad intelectual podía trabajar en un taller protegido y hoy por hoy tenemos a nuestros hijos trabajando en distintos ámbitos, en ámbitos estatales, en restaurantes, en perfumerías, en comercios, en empresas y con mucho éxito para la persona con síndrome Down, con mucho éxito para el entorno, porque en general se arma un entorno más solidario y más lindo, con éxito para todos. Me parece que entre todos podemos hacer una sociedad más inclusiva, ¿no? Hace poquito fue la cena de beneficencia, ¿no? Sí, hace muy poquito hicimos una cena. La verdad que ASDRA no tiene ningún tipo de ayuda estatal ni gubernamental de ningún tipo. Entonces, bueno, nosotros hacemos una cena anual de recaudación a la que viene mucha gente, vienen famosos, vienen empresarios, jugadores de fútbol. La verdad que es una cena muy linda, muy solidaria, necesaria para nuestra asociación. Fue muy linda, hubo muchísimos voluntarios, muchas personas con síndrome Down trabajando en la cena, demostrando que se puede, que pueden hacer cualquier tipo de tarea. Muchos estuvieron atendiendo las mesas, atendiendo a la prensa. Martín, mi hijo, estuvo sacando fotos. Bueno, cada uno desarrollando un rol y una actividad. Nos ven en todo el país. ¿Qué necesita ASDRA en este momento?
tiempo, trabajo, que la gente venga a trabajar, porque no solamente se puede ayudar con dinero, ¿no? Sí, tal cual. Nosotros necesitamos siempre voluntarios para todos esos programas que son un montón. Necesitamos voluntarios, necesitamos, bueno, infinidad de cosas, necesitamos materiales. La verdad que es una asociación que, por más que creció mucho, sigue siendo una asociación de familia. Somos nosotros los que venimos y empujamos y hacemos que todo esto salga adelante. Y también necesitamos que se acerque la gente, ¿no? Que no quede gente. Nosotros tenemos que llegar a toda familia que tiene una persona con síndrome de Down para demostrarle todo lo que puede hacer, para demostrarle que no se acabó el mundo, que sus hijos le van a dar un montón de alegrías, para decirle todo lo que tienen sus hijos para darle a la sociedad. ¿Dónde se puede comunicar la gente? Bueno, nosotros, el teléfono nuestro es muy fácil, es 47777333. O a www.asdra.org.ar. Tenemos página de internet, Facebook, Twitter, y si no, estamos en Palermo, en Uriarte 2011, Uriarte y Soler. Gracias por todo lo que están haciendo. Yo quería, porque me imagino, cuando uno trabaja en una asociación como ASDRA, recibe más de lo que va a dar, ¿no es cierto? Y se recibe mucho amor de los chicos, ¿no? Sí, tal cual. La verdad es que a nosotros nos hace muy bien. O sea, yo trabajo en otro lugar que es, digamos, donde yo cobro un sueldo. Acá vengo totalmente ad honorem y la verdad es que de acá me llevo un montón de alegrías. Así como en su momento a mí me ayudaron en un momento que para mí fue muy duro. Hoy por hoy me gusta devolver parte de lo que me dieron y me siento muy feliz de poder, de sentir que hago algo por otras familias, de poner mi granito de arena. Gracias, Alejandro. Cuenten con nosotros siempre. Argentinos Solidarios está presente con ASDRA para lo que necesiten difundir. Estamos a su disposición. Gracias por todo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Tenemos algo para vos. Algo para vos. La sonrisa, nuestra historia y amor. Y amor. El abrazo. La inocencia. La alegría. La paciencia. Pintamos tu día con color. Comparto mi ilusión de que juntos es mejor.